A mí me gustan mucho los videojuegos tipo .es, me gusta mucho Sonic.es, me gustan mucho otros tipos de videojuegos.es. En este caso, hoy les voy a traer Mario.es. ¿Qué pasa con los videojuegos.es? A veces, bueno, la mayoría son muy malos. Bueno, por decir no todos, pero hay muchísimos que son muy malos porque los hacen con la intención de como si fuese un meme. Que eso está bien, la verdad. Tú puedes hacer lo que tú quieras y crear todos los videojuegos que se te peguen la gana. Pero como que quita un poquito la esencia de terror y tal. O a veces suelen fallar en lo que es el tema de terror. Pero hoy quiero ir a ver si por lo menos Mario.exe me llega a un saltito, ¿no? Un sustito. Así que bueno, vamos a darle a ello, ¿no? Vamos a que. Ya por ahora empezamos en la guarida final de Bowser, Sunken Ghost Ship. Y bueno, algunos mundos están rojos y algunos castillos están donde no deberían estar, por lo que recuerdo en el Super Mario World. Pero bueno, vamos a darle al nivel. Mario Star. Dios mío, los gráficos del Super Mario World, increíble, qué juegazo, de verdad. Yo me acuerdo cuando me vicié mucho con el Super Mario World, pero nunca lo jugué con el Super Nintendo, sino que lo jugué con emulador, pero igual, fue increíble. Okay. ¿Ese fantasma? No tenía ojo. Bueno, a ver, es que me mató ese fantasma que no tenía ojos. A ver, Sanse Goshin. Vamos a darle, ¿no? Hey. Oh, Dios, no. Y el sprite de Mario cambia. Dios mío. Bueno, vamos a darle. Oh, Dios, no. A ver si me asusta, ¿no? Por lo menos un sustito, ¿no? Un salto increíble. Eres invencible ahora. Okay. Bueno, si soy invencible, pues. Es que de verdad este juego es. Dos cosas. Uno, ¿por qué los fantasmas no tienen ojos? Y tercero, ¿por qué el sonido de a la hora de frenar? ¡Oye! Ese cañón tenía ya sangre llorando. No me acuerdo. Amiga mía, te lo voy a confiscar. ¿Qué? Es que mi perra está jugando con esto, que Dios mío, está muy mal, ¿eh? Está muy mal. Pero bueno, está jugando con esto y pues está haciendo mucho ruido. Te odio. Ya yo te devuelvo. Te odio. Te odio. Bueno, está bien. Ahora, ¿por qué se venció? ¿Por qué no? ¿Por qué no te mueres? Pues no te morirás. Los fantasmas salieron volando. Venga. Uf, ahora sí tienen mala pinta, ¿eh? Con esos dientes y con la vena ahí en la frente, con esos ojos. Cálmate. Okay. Venga, venga, por lo menos. ¿Y ese 10? ¿Hay un 10 ahí? Oh, Dios mío, sangre. Ah, pero soy invencible, ¿verdad que sí? Soy invencible. Ah, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Me quedaría igual porque no entiendo esta sangre. Seguramente son de personajes lentos, pero Mario pasaría corriendo fácilmente. Bueno, aparte de esto. What? Hay otros cadáveres de otros Mario. Me imagino que intentando nadar o. Esto ya está bizarro, de verdad. Pero no me sor no me no es que me sorprenda, sino que no me da mala espina, la verdad. La canción
La canción de Super Mario World siempre ha sido una de las mejores canciones del mundo. Listo, ya. Este juego cumplió. Me asustó. ¿Eso qué fue? Era un hongo con una cara extraña. Ahí está. Otra vez. Y aparecen distintos creepypasta. Ahora no puedo correr. Ah, sí, sí, sí podía. ¡Ey! ¿Qué pasa? No, porque estás haciendo ruido con él. Es que la perra está pidiendo el juguete, pero... Joder. La música se fue. Ah, no vuelve. Es que quiero ver que si pasa algo, ¿no? Pero... No, no creo que pase nada. Sabes que me voy a ir por el tubo. Me voy a ir por el tubo. Ahí está, venga. Ok, hay una silueta ahí. Viéndome. ¿Tú pensaste Koopa trabajó solo? ¡Venga, traicionero! ¡Luigi es un traicionero! Bueno. Bueno, te lo doy. Es que la perra está aquí pidiéndome. No puedo ni siquiera ir al castillo aquí, no puedo nada. ¿No? No puedo nada, aunque... No sé si se puede explorar algo por acá abajo. Yo no sé. Bueno. No sé si hay otras cosas, ¿no? Ni nada. No hay nada que interesa, la verdad. Nada, supongo que yo no. Y este fantasma no lo puedo quitar, así que... No puedo hacer nada, chicos. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. La verdad es que por lo menos cumplió en asustarme. Pero me impactó eso del final, de que... Luigi estaba trabajando con Bowser y que Mario tuvo que asesinarlo a él en la lava. Fue, y de paso, el sprite final de la foto de los tres juntos, que sale Mario, la princesa Peach y Luigi, pues es un poco bizarro verle la cara así toda como si estuviese totalmente quemada, sin carne. O sea, buah. Al fin y al cabo, pues una experiencia bastante cortita, pero me gustó, la verdad, y me inspiró a volverme a jugar Super Mario World. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!